Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, pues muy bien, muy contentas eh, de estar con ustedes hoy viernes compartiendo esta tarde. Hoy viernes, como todos los viernes, y entonces mientras llega Federica, que quién sabe dónde fue, vamos ¿Dónde a presentarnos. ¿A dónde se fue? Bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Irasema Nuño y me dedico a hacer eh, hipnosis y a dar cursos. Eh, para autoconocimiento. Y como siempre, me acompañan eh, Margarita Rivero desde Colombia y Federica Márquez desde Argentina. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Me, me, me casaron escapándome a buscar mi libreta. Ah, ok. Muy bien. Entonces, eh, Feder, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los nuevos niños, así que mmm, tenemos muchos comentarios también para, para eh, ir desarrollando, que nos hicieron el favor de dejarnos uh -huh. en Telegram. Así que, bueno, ya desde el principio les invito a que se unan al canal de Telegram para poder ir compartiendo este espacio con nosotros. Eh, entonces pueden ir a la página web, iracemaimnosis.com, y allí en la parte de arriba encontrarán. Eh, el Telegram para poder unirse y compartir todas las opiniones también con nosotros antes del programa de radio. Nosotros hemos tenido muchos niños en sesiones. ¿Cómo podemos eh, ver o cómo podemos identificar la energía de un niño y la energía también de ese niño que viene muchas veces contaminadas por las formas? de presión de los mismos padres. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes han podido ver esto en sesión? Margarita. Bueno, es que el campo energético de los niños eh, se ve diferente, se ve mucho más sensible, eh, no se ve o no se siente, eh, digamos, energéticamente, la consistencia o la estructura energética es más sutil, eh, ya la del adulto ya empieza a mostrar, eh, digamos, ciertos aspectos diferentes precisamente por sus experiencias y por sus procesos, pero eh, en general estos niños, eh, todo esto se empieza a ver desde la gestación. Yo por lo menos lo percibo desde la gestación, cuando un niño ya viene con ciertas situaciones que tiene que, que resolver o que tiene que trabajar o que ya va a entrar viviendo una situación específica, pues eh, ya la gestación empieza a mostrar ciertas características. La primera característica que es infalible es su posición en la gestación. La posición en la gestación nos muestra... ¿Qué viene a trabajar? Si está arriba, si está abajo, a la izquierda, a la derecha. Si él siente que tiene que esconderse porque la mamá lo rechaza o si siente que de alguna manera ese espacio... De útero, su espacio de gestación no es un espacio agradable, ya empieza a sentirlo con frío, o se empieza a sentir oscuro, o empieza a ver una cantidad de energías. Entonces, yo siento que desde ahí ya se empieza a ver. Si nos vamos un poquito más atrás y si nos vamos como un poquito más, más profundo, muchas veces el alma ya trae unas características energéticas antes del nacimiento. Fede. Eh, bueno, a mí me, me, me tocó la oportunidad de hacer muchas sesiones con niños y en esa experiencia fui como sintiendo que mm, muchas veces ellos son más simples en su, en su energía, o sea, como que se ve todo más fácil porque como decía Margarita hay menos velos a veces. Y en algunos casos, cuando están muy eh, como vinculados a las, a las lealtades familiares, se siente el mismo peso que un adulto. Y me pasó en muchas ocasiones de ver a muchos padres eh, en, estando compartiendo el campo energético con el niño. Y en algunos casos, bueno, que... Que los niños resuelven todo muy de una manera como la última sesión que hicimos de este El Diablo Maldito, que me divirtió mucho, porque el niño era muy divertido y por lo visto, como que contagiaba esa risa. Y no nos podíamos aguantar la risa con Iracema en un momento en la sesión, pero no porque nos riéramos de la situación o lo que sea, sino porque era como algo que se sentía adentro del campo de él. Entonces fue como que resolvió desde también desde un sentido más humorístico, ¿no? Todo su, su desorden, pero había mucha lealtad familiar porque al final se trabajó con todo un grupo de gente y, y eso termina como, como viéndose, ¿no? En la sesión. Entonces sí, los niños son particulares y hay como energéticamente que se, se, se ven distintos. Hay una cosa importante que me gustaría a mí comentar y no sé ustedes cómo lo vean o cómo lo han pensado, pero lo hemos visto. Esta parte de etiqueta que se les da a los niños últimamente, ¿no? Y que los niños arcoíris y que los niños bronce y que los niños eh, cristal y que los niños índigo y que los niños oro y que los niños sabe que tantas cosas. ¿Qué pasa? Son etiquetas que surgieron a partir de la New Age. Es una forma de ir cuadrando o encasillando o poniendo en grillas o en, en, en formas de vida a ciertos niños, pero muy importante también a los padres. Entonces, es, es una forma de competencia inconsciente de que mi hijo pertenece a tal generación y debe de tener tales características para hacerse sentir especial, para hacerse sentir eh, valioso, para llamar la atención y a lo mejor no tanto del niño, porque el niño en muchas cosas no es consciente, pero el padre sí. Entonces el padre quiere tener un niño índigo o el niño cuando ya crece ya dice yo soy niño índigo para tener ciertas características, ciertas cuadra cuadraturas para llamar la atención, para sentirse importante y para sentirse valioso y válido. Entonces es algo muy mm. fuerte también porque es una forma de etiquetar. Entonces empiezan a dar ciertas habilidades. Yo anoté aquí algunas de las que he... Eh, Observado que este New Age eh, da, se las voy a leer porque no me las eh, las, las escribí aquí, pero sí. por ejemplo, a ver ustedes qué me dicen de estas formas, en cómo van cuadrando la forma de cómo deben de ser los niños y cómo deben de ser los padres y cómo los padres deben de actuar con los hijos, porque si no, están fuera eh, de moda, fuera de lo que es esta realidad, aparentemente, pero. ¿Quién te dice eso? Esta parte de la programación de esta New Age que nos hace hacernos tan eh, vulnerables, tan poco resistentes también a la misma vida. A ver, vamos a empezar con los arcoíris. Entonces, yo aquí anoté que los niños arcoíris dice la nueva era, ¿eh? no digo yo. Esto, esto, esto lo saqué de, de, de algunos libros, que son niños que nacen con sabiduría. Todos nacemos con sabiduría, pero bueno. Eh, y con la eh, habilidad de cambiar eh, el mundo que nos rodea. Todos tenemos esa habilidad. ¿Sí? ¿Sí Bueno, y luego. Sí. Eh, son humanos amorosos y adaptables a las memorias uh -huh. de otros tiempos, lugares y destrezas. Todos tenemos amor y todos tenemos la capacidad de adaptabilidad. Es parte de nuestra naturaleza. Pero fíjense cómo nos van metiendo la idea de una forma como de, de especialización en algo que aparentemente carecemos y no es cierto. Y luego dicen, eh, el niño arcoíris influye al medio ambiente para satisfacer necesidades de la humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ah, vamos a ver ahora los niños índigos, que, que luego les dio a todo el mundo por querer ser niño índigo, ¿no? Todo <laughs> no, la... andaba pintado de azul. ¿Ah? <laughs> Entonces, dice: eh, los niños índigo que vienen muy relacionados con los niños bronce y con los niños oro. Entonces, todos ellos tienen una frecuencia donde están llegando a tener la facilidad de conectar con muchos mundos y con muchas cosas para empezar a madurar energéticamente. Todos tenemos esa capacidad de ser multidimensionales. ¿No? No puedo eh, ser início porque en algunas cosas todavía no maduré. <risa> <risa> eh, se debe de nacer con características propias de artista, de creatividad. Todos tenemos creatividad. Todos. Bueno, eh, eh, él tiene mucho respeto por la vida, dando por sentado que solamente no se puede elegir específicamente algo sin tomar en cuenta todo el entorno que puede ser poner límites, poner algo. Aquí te están diciendo, no pongas límites. O sea, fíjense cómo el niño índigo es el que marca. La nueva era y el nuevo tiempo. Imagínense qué peso se le da a esa generación de marcar algo que ya pertenece a, a, a esta realidad, a esta a esta vida. Eh, tiene la capacidad de creación y de materialización y tiene la facilidad de cambiar y transformar su vibración para estar en estados más positivos. Eso todo lo tenemos. ¿Sí? Entonces, eh, y, y si se fijan, entonces luego las mamás van a los desayunos, ¿no? Es que mi hijo ahora resulta que hace tal cosa. Ay, aprendió más rápido tal cosa. Los niños, por, por la misma evolución humana, eh, en esta parte de, de evolucionar, nos vamos adaptando a los nuevos ambientes y nacemos ¿Sí? con estas características de adaptación para poder vivir, porque nuestro propósito como humanos encarnados es vivir, ¿no? ¿Sí? O sea, es, es sencillo. Ahora vamos. Los niños bronce. Los niños bronce son los científicos. Son los que pueden tener la capacidad de preguntar, de investigar, de convertirse en alguien que puede cambiar una realidad con la forma de estudiar pueden convertirse en científicos y pueden encontrar respuestas responsables para solucionar problemas generales del mundo. todos tenemos capacidad de estudiar lo que queramos, de hacer claro. que, lo que queramos siempre y cuando pues, tengamos las, las, las herramientas adecuadas. yo no voy a hacer este no sé físico, si en mi casa hay otras características que no me permiten irme a una escuela, a lo mejor, no sé, de otra cosa, ¿no? De los niños oro. Son aquellos que llegaron al mundo con inmensas habilidades de sanar y vuelven a hablar de la misma materialización y manifestar los problemas, fíjate, manifestar los problemas para resolverlos. A ver, eso qué. Todos tenemos la capacidad de manifestar. Todos tenemos la capacidad de crear. Entonces, en esa parte de la nueva era, fíjense, van etiquetando, y hay que los niños violeta y que los niños no sé qué, y que, y luego hay las generaciones X, Z, Y, W, A, B, C, D, no sé cuántas letras tenga el abecedario, y si nos iremos a, a otros abecedarios, o no sé, ¿qué pasa? Al final de cuentas, están haciendo en nuestra mente, en nuestra emoción, como una epidemia emocional y de pensamiento para que estemos dentro de esos lineamientos que nos está marcando la misma nueva era. Entonces, si mi hijo no es índigo, oro, bronce, cristal, arco eh, no sé, o sea, no sé qué tanto sabrá. Entonces yo como papá soy una frustración. Tengo una comparación con otros padres, tengo una comparación de mi hijo con otros hijos y entonces quiero obligar a que tenga algo cuando a lo mejor sus características son otras y no apoyamos las características naturales de los niños muchas veces por querer que sean algo que nosotros como familia o como papás estamos predeterminando, es un lenguaje, fíjese bien, de depresión y de trastornos mentales y estoy hablando de ansiedad, de esta parte de, de vivir como sin ánimos de vivir. Si nosotros nos ponemos a ver estas generaciones, aunque dicen, es que los niños ahora que tienen más comunicación, es, los niños están cada día más solos. Cada día tienen menos capacidad de interactuar tanto con otros niños como con los padres. O sea, esta parte humana se ha estado perdiendo en, en esta situación de querernos establecer dentro de unos lineamientos para pertenecer. Fíjense, porque nos están hablando de características que el humano tiene por naturaleza. Mm total que, y que nosotros no las desarrollamos ¿Cómo, cómo y encima lo uh -huh. eh, que de eso que están diciendo es como si prestamos atención a todo lo que leíste es como si son características siempre para hacer para otro para una afuera para cre crear grandiosidades no para mí sino para los demás entonces claro. también es como una forma de entrega muy fuerte a nivel a nivel mental no y a nivel emocional es una entrega muy fuerte de decir no yo tengo el propósito y la misión de que toda esta gente se sane o de que toda esta gente o lo que sea y se va tomando la vida eh, como distinta a partir de tener una etiqueta tan fuerte así como esa Claro, porque vienen con una necesidad de reconocimiento. Entonces, aquí lo que tú estabas comentando, ¿qué pasa entonces con los padres? Entonces, se supone que si un hijo viene por vibración, esas madres deberían tener unos úteros con unas vibraciones diferentes a las otras mujeres que también tienen hijos, digamos, entre comillas, normales. Entonces, ¿qué pasa con toda esa historia? ¿Qué pasa energéticamente con ese cuerpo que está entrando o esas almas y que puntualmente van llegando por décadas, ¿no? De los setentas, después de los ochentas, después en los noventas, ¿por qué están clasificando las almas que van llegando en ciertos periodos de, de, digamos, del planeta? ¿Qué pasa energéticamente con la Tierra y qué está pasando energéticamente para que la gente reciba esa información? Entonces, son periodos de mucha necesidad, se siente de mucho reconocimiento como si hubiera mucha carencia mucha pobreza espiritual entonces vienen a traer una, una, una supuesta evolución para el planeta porque son niños como vienen con características especiales y con dones especiales, entonces pueden sanar y pueden hacer una cantidad de cosas que supuestamente el humano del común no puede hacer, entonces ahí volvemos a clasificar a etiquetar entonces quiénes son los buenos quiénes son los malos y yo lo que siento es que se sigue afianzando la dualidad Deja tú la dualidad, Margarita. Se sigue afianzando la comparación, la competencia y eso que te hace mantenerte distraído de ti. Porque entonces, ahora, yo, yo me acuerdo, hace muchos años hicimos una, una indagación de esto, de, de, los niños índigos y había gente muy alborotada, ¿no? Por querer ser índigo, pero, pero, desde ahí se ven cierto tipo de programaciones, cierto tipo de acuerdos que como sociedad y como la necesidad de ser diferente te hace creerte algo que no es que seas o no dejes de ser es que son características naturales del ser humano que trae. Pero entonces, para ser diferente y para marcar una diferencia de todo esto, entonces ahora resulta que soy índigo, violeta, amarillo, azul, verde, rojo, cristal, hierro, eh, no sé qué tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una, una necesidad de reconocimiento que viene desde, desde el no reconocimiento de los padres, de, o sea, no de los padres al hijo. Desde los padres a los padres, desde esta necesidad de por qué quiero ser padre, para qué quiero ser padre, y, y, y esta necesidad de, de, de la pareja, de la familia, de muchas estructuras que nos llevan a vivir también una manipulación eh, muy fuerte mental, porque son muchas programaciones mentales fuertes. Sí. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Hago una, estaba, hago una pausa sí. comercial. Ay, tía, haz, haz tu pausa comercial, <laughs> Fede, por sí, favor. Interrumpo. Bueno, eh, quiero contarles a toda, a toda la audiencia que eh, a fines de este mes de abril tenemos el curso de clarividencia y telepatía para que ustedes puedan encontrarse con todas las habilidades. Sin ser ninguna de las etiquetas que leímos, porque no necesitan ser ni indio, ni violeta, ni amarillo, ni, ni rojo, ni tan... nada. Pueden venir todos los que quieran aprender a conectarse, a sentir su energía, a comenzar a liberar todas esas programaciones y creencias que de alguna forma van ocultando estas habilidades naturales de todos. Entonces uh -huh. él, él eh, a fines de abril, Nico ya les va a pasar bien el, el, la fecha, si lo, le escriben a él. Y tenemos el workshop también a fin de mes, el, el último viernes del mes. Eh, la importancia de la congruencia va a ser el tema de este mes, muy interesante. Así que le pueden escribir a Nico al más 52 479 204 49 73. Gracias. Chicos. Bueno, y yo me voy con unos saluditos, gracias Fede, y saludos a Laura, a Mabel, a Lupita, a Malia, a Jackie. Eh, aquí hay una pregunta eh, a Gilberto, Carlos, Gaby. Pregunta: ¿Qué puede ser cuando hubo buena gestación y al momento de parir, en el momento en el que, el que el bebé salía, el cordón umbilical se rompe solo? ¿Cómo venía muy delgado de una parte? Bebé sano. A ver, pero es que eh, nosotros no podemos dar un diagnóstico así, estamos hablando, o sea, como de cosas generales, eso se tendría que ver en una sesión porque hay muchos factores que influyen para muchas cosas. Entonces, eh, qué pena, pero, pero también, o sea, no te voy a decir algo que en realidad no sé y que no pretendo saberlo todo, ni pretendo tampoco engañarte. O sea, eso es algo que se tiene que ver dentro de una sesión, porque hay muchos factores, o sea, hay muchas cosas que pueden influir la misma criatura, la madre, los padres, los abuelos, o sea, hay, mu hay muchas cosas que pueden influir. Entonces, en realidad, honestamente, no lo sé. <laughs> no lo sé. Sí. Aquí hay otro comentario. Dice, yo tengo una hija que no quería comer carne. Yo la obligaba a comérsela y solo la masticaba un poco y se la sacaba y la tiraba. Bueno, es que es que son características. Yo sí. a, a mi mamá me, me pasaba igual, o sea, yo no podía comer carne, a mí no me gustaba la carne. Y, y, y será que flojera de masticar, o sea, pero hasta el día de hoy yo no dijera la carne, y menos la de puerco. Entonces, este me costaba trabajo. Y, y me obligaban pero es algo que ya tiene características cada uno pero no significa que seas eh, de una forma o de otra sino que son Ay. simplemente a lo mejor algunas deficiencias digestivas que traemos o algún de, desde nuestra gestación o sea eh, pero eso es algo ya, ya de cada de cada persona al final Sí, porque aquí otro comentario que también es interesante porque dice Silvia puede ser que eh, pueden ser úteros con menor densidad y se trata de mujeres o parejas que ya han limpiado su linaje y su energía. No necesariamente, porque si estamos hablando de una programación mental, es que fíjate qué tan fuerte es la programación mental que crees que esos niños son más avanzados. En realidad son todos de alguna forma similares con características que todos tenemos. Y ahí es una programación mental. ¿Por qué creemos que estos... Nuevas generaciones, claro, tienen una adaptabilidad biológica y energética de acuerdo a cómo el mundo ha evolucionado en ciertas cosas. Sí, porque ahora hay un niño de tres años y le das una cosa de estas y sabe mejor que yo hacer cosas en el celular, pero es parte de la adaptabilidad humana, o sea, pero eso no quiere decir que, que, que sean especiales o que la madre tenga características de densidad energética en el vientre, son programaciones mentales, porque al final de cuentas son mm. formas en que te van diciendo cómo actuar, cómo creer y cómo irte direccionando para vivir ciertas características o para aceptar ciertas características o para juzgarte de acuerdo a ciertas formas de vida. Sí. ¿No? Eh, y tú, por eh, ejemplo, Iracema, perdóname, Fede, ¿cómo has sentido tú en, en sesión, digamos que es Fede que ha tenido tantos niños? Ajá. Eh, ¿Has sentido, por ejemplo, la energía del arco iris, del índigo, o has sentido, por ejemplo, la energía general de un niño? No, la porque eso, eso también puede ser parte de una, de una programación que traiga a esa persona. Pero es una programación de los padres muchas veces. Porque los niños, uh -huh. cuando están pequeños, o sea, no se encuadran tanto en eso, sino en lo que los padres están proyectando en él. Por ejemplo, este niño del maldito diablo, ¿cómo se llamaba? Demonio maldito, sí. no me acuerdo cómo se llamaba. No, la así. Entonces estaba platicando la mamá y entonces eh, nos platicaba la mamá ciertas cosas que pasaron ciertas situaciones y entonces eh, empezaba yo a sentir la energía del niño eh, también eh, juguetona como también como también dándole a la madre como que Ay, estás demasiado angustiada como que estás como tirando a loca también a la mamá como que la mamá muy angustiada por ciertas situaciones y y, y como que el niño no lo veía tan grave o no lo sentía tan grave no entonces, ya cuando, cuando empezamos a hacer la sesión, fíjate, él veía primero un, un diablo enorme a través de un portal que le daba contraluz. Entonces el diablo estaba grandísimo. ¿Quién tiene o quién nos nos, nos in, 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 induce, indujo. Esta, indujo este pensamiento del diablo grande, y, y resulta que a la hora que sale, pues es una cosita así, ¿no? Era un, enano, un, un, un un duende. Y, y, <laughs> y, y, y aparte, el, el duende, cuando, cuando ve, por ejemplo, tiene miedo. ¿Qué pasa? El miedo venía de los padres. Claro. Porque, porque realmente llegó esta, esta, esta interferencia por el miedo de los padres. Entonces. Muchas veces tú sientes la energía de los niños y tú sientes que esta es una energía de un niño como que da vueltas. Tú sabes que este no. niño y, y empiezas a percibir. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una sesión que hicimos con Nico con unas niñas donde a una niña le, le gustaban mucho los colores, el baile, el ballet, pero se veía desde, desde la niña, ¿no? O sea, desde, y, y, y no es que sea arcoíris, es que le gustaban las artes. ¿Sí me entiendes? Entonces, y son características que trae cada uno. Hay otros niños que son constructores y que se la pasan haciendo puentes, pero eso el niño te lo va presentando. Pero entonces yo llego a sesión y entonces eh, veo a, a los papás y empezamos a sentir la energía de los niños cuando los papás empiezan a decir los puntos y empiezas a observar al papá y dices, A ver, vamos a tener la sesión de los niños, pero tienes que trabajar. ¿No? Porque esa preocupación, claro, por el hijo, es una preocupación de ti, de tú como hijo. Fíjate, fíjate cómo, cómo, cómo se va sintiendo al final, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay varias, varias respuestas que nos dieron en Telegram. A eh, están bastante interesantes, un poco tiene que ver con esta parte de eh, la tecnología, de lo uh -huh. que vieron ustedes en la sesión de, de Netflix. Uh -huh. Y, y eh, también eh, un poco la, la forma, hay bastante preocupación, digamos, en, la, en los mensajes, porque la mayoría son como como negativos, ¿no? Con respecto a cómo se siente la energía de, de esto. Y hay una, Catalina dice que eh, cuando se habla de los nuevos niños, también habría que pensar eh, cómo son los nuevos padres, eh, cómo ellos eh, modelarán a estos niños. Y después también hay como dice que eh, los niños se van a ir aislando. Por, toda, por tanta tecnología, ahora no se les puede ni hablar. También van diciendo como que son muy inteligentes con el tema de la programación y la tecnología, en parte esta parte que decías del, del control mental, ¿no? Eh, lo mismo, eh, después hay como, eh, como otros mensajes que dice que... Eh, Tere, por ejemplo, dice que... Eh, cree que nacen más conscientes, o sea, que es la, la otra parte, como que nacen un poco más conscientes y que pueden eh, eh, entender más o, o muchas veces hablan de las vidas pasadas sin conocer como esta parte siendo niños y conectan con esa parte. Y bueno, hay, en fin, hay un montón de mensajes, la mayoría relacionados con la preocupación de estos niños en relación con la tecnología. ¿Qué me pueden decir, chicas? A ver, Margarita. Bueno, la, la, la sesión de Netflix fue una sesión muy interesante porque, pues, energéticamente se vio todo este proceso eh, de lo que representa desde el logo, desde el color, inclusive hasta de la música que ella trae. Esa, esa, ese sonido y cómo ese primer sonido impacta en el corazón de, de las personas que están viendo eh, cualquier película y cuando impacta en el corazón el cuerpo se llena de ansiedad y cuando el cuerpo se siente ansioso inmediatamente se siente desequilibrado. Entonces, un cuerpo desequilibrado, lo que estábamos viendo en sesión, es que empieza a sufrir unos cambios energéticos que se sienten físicos. Por ejemplo, mucho peso en los pies y en las piernas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos está expresando las piernas? ¿Qué cartera caminar? ¿Qué cartera levantarme? Mejor me quedo acá y mejor me quedo en esta pequeña zona de confort y simplemente eh, voy creando mi espacio. Es increíble ver cómo los espacios se volvían como un búnker, un espacio íntimo, se creaba una relación íntima con Netflix. Entonces, es como que no, no es como que no me quites como a mi pareja porque es una pareja donde yo puedo elegir y yo tengo el control, puedo elegir lo que yo quiera, puedo elegir la emoción que yo quiera y puedo sentirla. Entonces, en la medida que la persona va conectando con esa emoción, ¿qué pasa? Lo que veíamos es que esa emoción... Eh, iba siendo como el cuerpo en la emana, la empieza a transmitir y esa emoción iba conectando con una especie de portales, una especie de no portales, porque Netflix estaba conectado a portales a otras dimensiones y cómo se iba absorbiendo esa energía a través de un computador. Entonces fue muy interesante también verlo de llave, porque es también ha salido una cantidad de creencias de que llave, 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 pero es verlo también con esa personalidad, con esa dualidad. Una parte se le veía a él muy controlador, pero otra parte también se le veía otro aspecto muy opuesto. Entonces, fue muy interesante esa sesión porque trajo, para mí trajo muchísima información, mucha reflexión. Claro, porque aparte de eso, oh, terminando la sesión, Margarita y yo platicamos, ¿no? Y a ver, y ¿cómo te sentiste? Y aquí ella. Y, y luego nos ponemos a filosofar y bueno, es un relajo, ¿no? Entonces, le decía yo a Margarita, pero fíjate cómo... Eh, te están programando para que todo sea miedo, todo. Si como esto, hay que miedo, porque entonces mi energía. Si no como, también qué miedo. Si salgo a caminar, qué miedo. Si no salgo a caminar, qué miedo. Le digo al rato, si respiro, qué miedo. Si no respiro, qué miedo. Si hago no... ¿Qué pasa? No es tanto y creo yo, y a lo mejor me equivoco, pero nos falta convivir tener esta convivencia cercana como seres humanos, qué es lo que se está perdiendo. Ahora, eh, platicaba con Margarita y con Fede, eh, no les puedes decir ya nada, o sea, estás en tu misma casa y le estás hablando, oye, ¿ya quieren comer? Espérame. O sea, se pierde esa calidad de, de comunicar. No porque tenga que ser a lo mejor si tenías una mamá muy dominante. ¡Vénganse a comer! No! Pero oye, oye, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a caminar, vamos a platicar, ¿cómo te has sentido? Oye, que mira que tengo que presentar esto, y tú qué piensas, y tú qué si no nos interesamos por lo que sienten. No. no nos interesamos por la forma en cómo sienten resolver las cosas. Eh, eh, hay, hay chicos jóvenes, aún adultos, que terminan, por ejemplo, una relación con, con una persona y les da depresión. Dices tú, espérame. O sea, ¿cómo no sabemos manejarnos? Sí, no. ¿Por qué? Porque porque no tenemos ese contacto humano. Estamos perdiendo esta capacidad humana y ahora, y como yo siempre les he dicho, todos tenemos la capacidad de todo. Y en este juego, si lo queremos ver desde esta parte de un juego de la realidad, nosotros, como en un juego de, de estas cosas que se juegan en la computadora, ¿qué, qué, ¿qué haces cuando vienes a un juego? Tienes todas las herramientas para ganar el juego, todo. Uh -huh. Todo lo tienes para ganar el juego. ¿Qué pasa? Que entonces resulta que ya te volviste, no sé si es un juego de balazos o de carreras, y entonces te ponen obstáculos y tienes que volver a empezar el juego. Eh, eh, si nos ponemos a ver la vida, muchas veces nos frustramos en los obstáculos y no podemos avanzar. O pasa alguna situación y nos lo tomamos tan personal que no tenemos la claridad de pensar. ¿Qué está pasando con los, con los hijos? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Al final de cuentas, estamos perdiendo esta calidad humana. ¿Por qué? Porque tenemos todo para lograr las cosas, pero sin embargo nos dejamos llevar por los satisfactores momentáneos, a corto plazo, muy chiquito, no podemos planear, no podemos hacer nada, porque, porque todo en esta inmediatez nos hace vivir una ansiedad completamente fuerte, completamente, eh, ¿cómo se llama?, Di, este, disfuncional para nosotros mismos. O sea... Que si todas ahora son eh, güeras, morenas, chaparras, gordas, o sea, te dejas ir, te dejas envolver y, y los jóvenes están más solos que nunca. No saben cómo conversar con los padres porque se sienten enjuiciados. No saben cómo conversar con los amigos si no son de tonterías. Eh, estamos perdiendo esta capacidad de vernos eh, la, las formas. De, de sentirnos en esta vida y en esta realidad, que ahí es donde nos estamos perdiendo, en esta necesidad tanto de comparación como de entendimiento, como de pertenecer, como de demostrar, o sea, y, y es algo muy fuerte, o sea, todos, todos tenemos la capacidad para resolver los más grandes desafíos en esta realidad, porque ya nacimos con estas herramientas para hacerlo. ¿Qué pasa? Nos vamos permitiendo atrofiarnos por todas las formas de creencia que nos hacen sentirnos, vernos limitados, comparándonos, enjuiciándonos, eh, juzgándonos y, y hasta generando dolor con tal de no aceptar nuestro propio dolor. Sí. Acá hay una pregunta y Susa Irma, Susana nos dice los hijos escogen a los padres antes de encarnar sí por ¿Sí? qué piensas que de, desde tu perspectiva sí o sea en, en, todas, las, en todas las sesiones que, que vimos y que tuvimos esa oportunidad de ver la, la encarnación siempre se da que se elige o sea por lo menos a uno de los padres incluso en la gestación se gesta o en el padre o en la madre Ustedes tienen más experiencia con mirar gestaciones? <laughs> pero Sí, yo veo que yo hmm. Sí, pero Yo hay el solución. nombre. ¿Has visto lo del nombre? ¿Han visto ustedes lo del nombre? Si la persona también elige su nombre antes de nacer o es algo que es puesto por los padres. A ver, ahí te va. Cuando el el, el alma por qué elige determinadas características? ¿Por qué? Porque la vida para el alma es una aventura. Bueno, mal equivocada o no, es, es una forma de aventurarse a algo desconocido que te va a llevar a una satisfacción almática por comprender y entender ciertas cosas. ¿Qué pasa? Nosotros elegimos y hacemos esta parte de entendernos con la, con la parte que vamos a encarnar. ¿Por qué? Porque vamos a ser compañeros de vida, compañeros de equipo. Tanto los hijos van a aprender de los padres como los padres van a aprender de los hijos. Es una, es, una, es una enseñanza continua y permanente por todo el tiempo que dure tu encarnación. Y está, fíjate, esto es muy fuerte, porque todo el tiempo que dura tu encarnación, estamos hablando de cadenas. Y te voy a explicar por qué, porque cuando tu papá se muere. Tú sigues siendo Margarita Riveros, hija de don no sé qué Riveros, nieto de no sé qué Riveros, son cadenas que vas trayendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía eso de que hasta que la muerte nos separe es es una forma de 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 querer como agarrar todavía esta parte de fortalecer estas cadenas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú sigues siendo el hijo y el sultano de Mangano de Perengano. Y eso, por lo general, trae la vibración del nombre que viene uh -huh. por generaciones a cumplir una forma en que esa cadena sigue, se rompe, se manipula, se fortalece. Se... Entonces, ¿qué pasa? E est esta parte de elegir nos hace uh -huh. empezar a adquirir compromisos y formas de encarnar a través de las manifestaciones y co-creaciones que ya existen en la Tierra. Entonces, tú vas a venir, entonces cuando tú entras, tú sabes esas características y tienes la capacidad de hacer lo que te toca hacer para superar la prueba, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que luego las cadenas nos gustan. O sea, nos gustan <laughs> luego las cadenas y entonces ya este de qué te ríes, de estás llorando de mm -hmm. risa o qué te pasa? Y luego nos gustan las cadenas, y entonces ya a alguien nos trata diferente y no pues es que, yo, ¿por qué me tocan novios iguales? Pues porque, porque te gustan esas cadenas, porque no sabes actuar sin estas formas condicionantes de cocreaciones. O sea, y es muy fuerte. Y llegarles a reconocer llegar a cambiar genera un reconocimiento, un volver a conocerte y estar dispuesto a hacer un tránsito para cambiar esto. No, porque es que las cadenas dan seguridad. Claro. Dan estructura. Sí, Sí, el otro sí. día decía, bueno, ¿por qué tanto miedo a perder el control? Pues yo tra estoy trabajando en la controladora maniática de, todo, de que todo quede bien. Y ah, eh, decía, en realidad el control es como un corset. ¿No? Y, y fíjate qué gracioso porque vos estaba diciendo eso y a mí se me iba viniendo la imagen porque en algún momento yo dije ¿por qué eh, caí como en este en este lío porque era un lío realmente era un caos y en en mi familia no y cuando miré el apellido de uno y el apellido de otro venían hace millones de años en guerra mm permanente y resulta que yo me llamo Federica y si uno mira el nombre el nombre Federica es princesa de la paz y resulta que yo le yo dije basta y como que eh, en algún punto me doy cuenta que como en esta generación miedo de mi hermano como le cortamos el, el chorro vamos a decir al, al, al el, el, le cortamos la cadena no y, y cuando decías eso me, me daba gracia porque, porque al final uno ni conoce todo esto y como lo que dice Margarita, eh, elegí un poco esos apellidos y el nombre termina siendo la función de cortar la cadena de, claro. esa, de esa violencia, digamos. Claro, o, o, o puede ah. ser de reafirmarla o, ah, de re, o de reprogramar la cadena. Fíjate, es que es muy interesante. O de reprogramar la cadena para cambiar el rumbo del clan hacia otra forma o simplemente de decir hasta aquí mi chulo gracias por participar vuelo sí, sí dime Margarita sí y digo que es increíble porque pues hay cosas que pasan en forma inconsciente cuando yo digo mi nombre y lo digo porque lo digo, porque hace parte de, de mi personalidad y yo me estoy reafirmando en mi sistema. Yo digo, soy Margarita Rivero Reyes, digo, soy parte de ese clan y claro. estoy aceptando toda la historia del clan. Fíjate. Entonces, dale, fíjate, dale, fíjate, dale. Fíjate, dale, fíjate, 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 fíjate. fíjate hay, una, hay un ejercicio muy interesante y que, a veces, que les pregunto muchas veces en los cursos y pregúntense: eh, dime quién eres sin decirme tu nombre ni quién es tu esposo ni quién es tu hijo y, y la gente no sabe decir claro. porque, porque es no un sabe. identificador claro entonces qué soy si no tengo eso no y entonces desde ahí empiezan y ahora con esto de los nuevos niños ¿y ahora que te van a decir ay yo soy un niño este probeta <laughs> no sé o sea no soy un niño cristal soy la generación arcoíris, soy la generación beta gamma, no sé qué, soy la generación no sé, omega al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es una identificación. ¿Qué pasa si no tienes esa identificación? Te vuelves nada. Porque es lo único que tienes para sostenerte. Fíjate qué fuerte y fíjate hasta dónde llega toda esta manipulación de no saber qué eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y la, y la frustración que hablábamos también que, que causa hoy en día, porque es como si no encuentran lo que. porque no hay un reconocimiento de, de, de uno mismo, y porque eh, encima sumado a eso, eh, la frustración que genera no saber para dónde, para dónde ir. Es como si estás así como sin reconocimiento y sin herramientas para moverte. Entonces, es como si lo primero es, me acoplo a lo que a lo que me resulta más simple como los juegos y todo eso que, que decía la gente no eh, les voy a comentar chicas que mañana sale la revista elixir místico y el tema es multiversos entonces las quiero invitar a que mañana visiten la página web y va a estar colgada la revista nueva con muchos artículos muy interesantes que eh, van expresando cómo los multiversos eh, se manifiestan en nuestra existencia. Entonces, los invito mañana a que visiten la página web iracemahignosis.com en el apartado revista. Preguntas, Margarita, de la gente, sí. los que nos. Me leíste, me leíste la mente, o sea que estamos las telepáticamente conectadas. conectadas. <laughs> y dice Juan que dice que tú cómo hablas, que, que con los dientes que hablas muy chévere, dice, hola, me encanta ir a cómo habla, con, como entre dientes, como mordiendo. Y él mismo pregunta, dice, ¿quién fue el que creó lo de cambiar las líneas de tiempo al paciente? Please, la verdad. No sé. O sea, yo no cambio las líneas de cliente al paciente, yo no sé, hay otras personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una cuestión eh, fuerte que pasa en cambiar una línea de tiempo porque hay una responsabilidad energética y eso lo he explicado eh, siempre. Uh -huh. Cambiar una línea de, de, de tiempo implica muchas cosas, tanto en vidas pasadas como en vidas presentes, como en personas uh -huh. que están relacionadas contigo en otras vidas, en esta vida, y entonces cambias muchas realidades sin ser conscientes. Hay que tener cuidado con eso de cambiar. No sé quién lo inventó. Eh, yo en las sesiones no lo hago o, o lo hemos hecho, ¿no? Nunca, nunca. Conmigo no, no sé tu fe. No, nunca. No, entonces, más bien pregunta donde lo hayas visto, pregúntales pregunta. Cuál, cuál es su finalidad. Uh -huh. Y esto puede ser también una trampa, ¿no? Porque claro. lo que vimos también en Netflix, que fue, pues, fue muy revelador, fue, hay mucha información reveladora, y es como una persona se ve proyectada en varias personalidades y se enamora de sus personalidades, y se desenamora de sus personalidades, y cada personalidad está conectada con un entorno, con una historia. Entonces, ¿cómo cambias tú una línea de tiempo si son tus propias proyecciones? Es que eso, es Entonces, esa falta, esa falta de hacerlo. identidad, o sea, pero bueno, o sea, claro. que, que es que eso lo tiene que hacer preguntándole dónde, dónde vio esa situación, porque ellos sabrán. Claro, sino que, que pues como para poner un poquito a, como a, a, a sentir, ¿no? A sentir un poquito y a sentirnos si es... Cuántas veces y sí, cuántas veces creamos personalidades y esas personalidades pues actúan bajo alguna necesidad, ¿no? Y cuántas Entonces, veces vamos aceptando y creyendo muchas cosas cuando no entendemos y en lugar de hacer las cosas para liberarnos pues nos vamos anclando cada vez más y más, y más a cosas porque no pues, las entendemos. Entonces la, la estás excluyendo. Eh, claro estás excluyendo y estás partiendo partes de tu vida y partes de, 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 de tu forma de, de, de vivir y de tu propia experiencia o sea bueno son son muchas cosas no hay que enfocarnos tanto los para aquí sí, sí. <laughs> ok quién más preguntas margarita eh, preguntas eh, espérame que por aquí había um... Dame un segundito, dice, el que acepta el miedo lo tendrá para mí. Eso es lo que creo en mí, está en cada uno el cambio. Dice, independientemente de la programación o la energía, ¿se ve en estos nuevos niños un futuro despertar de conciencia? Todos tenemos un despertar de conciencia, todos tenemos esta capacidad de despertar de conciencia. Y no son que sean nuevos niños, es que en esta forma de que nos han implantado estas etiquetas. A partir de esto del New Age, como ya lo vimos al principio, nos vamos ciñendo a ciertas formas programáticas y vamos actuando de forma reactiva a esas programaciones que nos mantienen dentro de unos estándares. Son como modas, ¿no? Como que claro. hay una moda de una cosa y pasa una moda. Dice que cuando hacemos como una, una indagación sobre los niños post-pandemia, ¿cómo ah, vienen pues, energéticamente? Pues la, la hacemos, ¿eh? No lo hemos hecho, ¿ah? ¿eh? Hay que hacerla. No, Ay, hay que hacerla. Hay que, hacer, hay que hacerla un bien. domingo, porque andamos toda la, la semana complicadones. Hay que hacerla un domingo, ¿sí? Hay que hay que ver con, con Nico y con Fede, que llevan las, las, las agendas, para hacerla un, un domingo, ahora en abril. Apostamos pues en abril, ¿ah? Okay. Sí, ya, ya sí, ya vamos a citar. Ya se va a acabar y tú todavía sigues a ver. ¿Qué más? Dice, mis padres eran brujos, dice Juan, supuestamente católicos, pero en secreto me hacían magia negra. Uh -huh. Bueno, hay, hay que trabajar eso. Sí. Uh -huh. Bueno, acá hay muchos saludos a Liliana, a Anthony, a Glendis. Dice, yo nunca me sentí, dice Glendis, yo nunca me sentí identificada con mi, con mi nombre. Lo escogió mi papá, me pregunto, ¿por qué será? Oh, ah. ¿Será, eh, ¿cómo ¿Será que fue tu papá? Exacto. ¿No? Bueno, sí, hay que ver, ¿no? O sea, es que hay muchas cosas implícitas energéticamente, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué más? Dice: aquí dice Silvia, comer carne en este momento es muy pesado. Es mejor comer una dieta que no incluye carne, porque dices, ¿qué? ¿Por qué dices que es una deficiencia con la que uno nace? Yo dije que era una deficiencia comer carne. O sea, para, yo no la dijeron, para mí, o sea, yo no la dijeron, yo. Yo no estoy diciendo que sea una deficiencia para, para los demás. Y, y es más, o sea, yo como pescado... Eh, yo, yo sí como en, en algún momento, si sí llego a comer, si sí, mi cuerpo también me lo está pidiendo, pero no es algo que yo todos los días vaya comiendo, o sea, eh, es esta parte también de escuchar al cuerpo que a veces te dice, necesito más proteína, no. y te comes un pescado o te comes, eh, no sé, uh -huh. un pollito o te comes otra cosa, no es algo que haga en mi vida normal pero sí es algo que que yo voy a hacer y no me enfermo eh porque luego hay gente que dice ay es que ya comí pescado ya comí pollo y ahora me, me enfermé. ¿no? o sea es algo que el cuerpo te está pidiendo Estoy natural y ya o sea no no es no, son son al final de cuentas programaciones y te digo en mí porque yo no digiero me cuesta mucho trabajo a mi sistema digestivo digerir la carne o sea mi, mi, mi parte biológica le cuesta trabajo. En mí es una deficiencia, pero en otros no. O sea, imagínate los argentinos que no coman asado, pues no. Ah. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no. ya, eso ya es de, 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 de cada de cada persona. Pero hay asado de verdura sí. también. Ah, ah sí. sí, sí, claro. Bueno, nos dice Silvia Maya, dice, las cadenas dan seguridad y estructuras, dice Ira y Margarita. Sí, porque esas cadenas te mantienen en, un, en una zona de confort, en una zona segura. Exacto. Es por eso. Entonces te empiezas a mover de un lado y, y, y de una forma en esta memoria regresas y te mantienes, aunque ya tengas otra conciencia, sigues sin despegarte totalmente porque es la, es tu zona segura. Exacto. Sí, porque Argelia nos dice y la gente casi nunca le da al clavo con mi nombre, siempre me nombran con otro nombre. Por algo de ser. Algo uh, de ser. Energéticamente hay otra cosa. Uh -huh. de, denme uh -huh. chance de leer aquí los que vienen en el radio. Mariana Vázquez, sí. saludos. Walter Yuma, saludos también. Mario Alberto Trujillo, saludos y Adriana Valadez. Saludos también. Eh, preguntas, chicas, antes de terminar, este tema me gustó mucho, creo que hay muchas preguntas, creo que hay muchas uh, formas. Y, y creo que, no, dice Carlos, ¿cómo se llama la serie de Netflix? No, papi, es la, la, la indagación que hicimos. La indagación. De Netflix y ya ve, y ve, ya al canal, ve al canal de indagación y, y, y vela, <laughs> está interesante, está interesante, vela. Eh, yo creo que no solo la tecnología. Sí, hay, o sea, hay muchas, hay muchas preguntas. Aquí dice, ¿cómo serán los niños que nacerán de un vientre artificial? ¿Elegirán nacer de esa manera o nacerán ¿Qué? sin alma? Claro, eso, eso es interesante. Si hay humanos que no tienen alma, uh -huh. o sea, eh, ¿por qué? Porque son uh -huh. programaciones y son formas programáticas uh -huh. de manifestar de, de formas de vida no necesariamente eh, humanas. Eh, y eso es interesantísimo. Hay, hay que hacer un tema sobre esto. Lorena Vélez, saludos. Andrea Medina, saludos también a ustedes. Por aquí preguntan, ah, yo esa, esta es una respuesta para una pregunta para Fede, dice Silvia, quiero leer la revista. Perfecto. Mañana sí, sale. Mañana sale, en la página web tenés todos los otros números, Silvia, entonces puedes entrar a iracemaimnosis.com, te vas un poquito más abajo, hay un botón que dice revista, entras ahí y ahí tenés todas las revistas que antes era el Exil Místico, ahora es Himno Vida, entonces eh, te invito a que, a que puedas entrar y acceder como a todos los oyentes que puedan mirar la revista. Ay, Exactamente. A ver, ¿mande? Que nos queda poquito tiempo. Sí, hombre, se nos fue el tiempo rápido, pero estoy tratando de, de leer. Aquí. Porque a luz Patricia, si sí hay una indagación sobre Colombia, hay dos. Hay dos. Para que entre al canal y pueda, y pueda escucharlas. Uh -huh. eh. ¿Qué más? Eh, Vladimir, eh, Silvia. ¿Y qué son los apellidos? Bueno, eh, mm, mm, Santa María Goku, ¿cómo serán los niños? Bueno, ya sí ya lo contestamos. Eh, bueno, entonces, Margarita, cuando ahí está lo de la indagación. ¿Alguna otra pregunta? sí, que ah, no. si tenemos hijos, sí, sí tenemos hijos tenemos, sí, no. tenemos hijos yo no doy <laughs> yo no <te> <ríe> <ríe> uh, uh, Mira, nunca pensaste que era un demonio que se hacía pasar por llave y que caigas es que a ver Juan es que ¿qué importa? Eh, el demonio, el Dios, es, es una estructura de pensamiento que vas creando a través de establecerte en esta realidad. Las religiones fueron, fueron creadas. Hay que ver los concilios de, desde la historia de la religión católica sin apasonamiento. Hay que ponernos eh, a, a estudiar cómo se formó la religión, de dónde viene, qué necesidades se querían cubrir, todo esto. ¿Quién llora? Es la no, no. Entonces uh -huh. eh, es, es, es todo esto, o sea, no, no importa que sea un dios o que sea un demonio, es una energía que tiene una carga y una polaridad energética dependiendo de la creencia en la que tú estés vibrando. Si para ti es un dios... Va a ser un Dios. Si para otro es un demonio, es un demonio. Aquí la cosa es verlo en esa parte neutra donde nos puede dar información que puede servir y desprogramar y despolarizarse de estas dos formas. O sea, eso es lo, lo, lo importante. Eh, mis hermanos, sienten grandiosas ser madres. Yo tengo histerectomía. Mm, ¿Ok? ¿Qué es el mate? Me preguntaron ahí. ¿Es a base de café? No, no. Es otra. Es otra. Es otra planta. Que es mate. O sea, es yerba mate. Ilex paraguayensis. A ver, dicen. Es que muchas veces. Eh, dicen. Somos más inteligentes que las entidades. Nosotros no hacemos las indagaciones para nosotros. Eso, eso, eso quiero que nosotros trabajamos no es, no, la parte que nosotros nos toca, porque nosotros tenemos sesiones diario. Entonces, claro, hay, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo desde nuestro propio trabajo y desde la parte eh, de esta parte de las sesiones. Nosotros hacemos la indagación para que ustedes tengan una información lo que ustedes decidan hacer con esa información es completamente responsabilidad de ustedes nosotros les damos una información para que ustedes vayan comprendiendo esta parte de cómo nosotros energéticamente como seres humanos y como personas vamos creyendo y vamos creando ciertas formas no se trata de tener miedo a todo, y es lo que le decía yo a Margarita, porque no hay que tener miedo a todo, porque si no al rato no vamos a respirar. Es tengo esta información, tomo esta información, ¿qué voy a hacer con ella? Porque si no quiero ser parte de eso, tengo todo el derecho y tengo toda la fuerza para cambiar. Chicos, se acabó el tiempo. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo a todos. Bye. Chao.